Noticias Guajira Channel. El Partido Centro Democrático también inscribió oficialmente su candidato a la alcaldía de Riohacha. Se trata de Pablo Emilio Fonseca de Luque, quien se venía desempeñando como concejal del distrito. Pablo Emilio Fonseca de Luque, ¿qué pasa por su mente ahora que ya quedó inscrito oficialmente como candidato a la alcaldía de Riohacha por el Partido Centro Democrático? Bueno, simplemente darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da. Darle gracias a mi partido, que delegó en mí una gran responsabilidad. Y como te decía, es un gran compromiso con el distrito de Riohacha. Eso me impulsa a trabajar más por esta ciudad, para regresarle la credibilidad a los mandatarios locales. Quiero regresarle la esperanza al pueblo de Riohacha. Vamos a trabajar de manera incansable con los amigos del partido, con los amigos del gobierno nacional, pero por supuesto tratando de conformar un gran acuerdo político, buscando construir un gran acuerdo para presentarle una iniciativa de rescate a esta ciudad que se encuentra en una crisis bastante complicada. ¿En qué momento y por qué razón o por qué razones decide usted, siendo concejal, aspirar a la alcaldía de Riohacha? Cuando nosotros nos metemos en el ejercicio de aspirar al consejo, siempre visionamos ir más allá. Y la verdad es que el espacio del consejo es un espacio muy reducido cuando nosotros tenemos muchos sueños y cosas por hacer por la ciudad. Creo que desde el espacio de la alcaldía distrital es mucho lo que podemos aportarle. Hoy creemos que la oportunidad de hacer parte del equipo del partido de gobierno nos permite apostarle un esfuerzo mayor para hacer de la ciudad una ciudad en vía de desarrollo, que es lo que nosotros buscamos más adelante. Brevemente, ¿cuáles son las áreas sobre las áreas principales sobre las cuales va a trabajar su propuesta política? Mira, principalmente regresarle la credibilidad al mandatario local ante los ciudadanos de Riohacha, regresarle la esperanza, y eso lo hacemos trabajando. Mi principal apuesta es la generación de empleo. Vamos a tocarle las puertas al sector privado para que nos ayude a generar empleo en la ciudad, a generar políticas dentro de los distritos para que podamos generar emprendimiento. Y una cosa importante que nosotros hemos estado hace mucho rato de espalda es a fortalecer los programas en el campo y fortalecer a los grandes y pequeños pescadores que lo hacen de manera artesanal. Vamos a trabajar incansablemente para generar empleo en la ciudad, que creo que si generando empleo ayudamos a esta ciudad pueda salir prontamente de la crisis en la que se encuentra. Es la primera vez que el Partido Centro Democrático avala en propiedad una candidatura a la alcaldía de Riohacha, luego que de las pasadas elecciones atípicas realizadas en diciembre coavalaran la candidatura de Juan Carlos Suaza Móvil, actual alcalde de Riohacha. Les informó para Noticias Guajira Channel, Luis Fernando Ariza, con cámara de Pedro Toro. Guajira Channel, la noticia es mejor en video. Noticias Guajira Channel.